¿Sabemos lo suficiente sobre el uso racional de energía eléctrica? El mal uso que hagamos de la energía eléctrica impacta, entre otros, en el clima del planeta. Muchos de los recursos naturales a partir de los cuales se genera la energía eléctrica no son renovables. Todos podemos aportar al cuidado y protección del medio ambiente, una misión que requiere conocimiento, conciencia y acciones. Y hoy, en Esa es mi gente, con la ayuda de los colaboradores ESA, cumpliremos una misión muy importante y profundizaremos en un tema que nos importa a todos. Objetivo: aprender sobre el uso racional de energía eléctrica. Misión 1. El planeta y el uso racional de la energía eléctrica. El planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. Parte de ellos es el dióxido de carbono. Esta capa permite la entrada de los rayos solares que calientan la Tierra. La actividad económica e industrial de la humanidad ha hecho que en especial el dióxido de carbono aumente, por lo que la capa atmosférica se ha hecho más gruesa y evita que los rayos que se producen por el calentamiento de la Tierra escapen al espacio y los devuelve a la superficie. A este fenómeno se le conoce como efecto invernadero, el efecto que causa grandes daños al planeta. Antiguamente era la excepción ver que había una inundación por año, ¿no? Hoy en día estamos hablando que son dos al año y comenzamos a hablar de una tercera. Son problemas que tienen que ver directamente con un problema que se llama calentamiento global. La energía eléctrica se produce, entre otros, a partir de recursos naturales. Hacer un uso inadecuado de este servicio hace que los recursos se utilicen en mayor cantidad y que, por lo tanto, se agoten más rápido o generen mayor contaminación. De esta manera, la naturaleza, la atmósfera y hasta los mismos seres humanos sufren las consecuencias. Ya hubo un consenso del 95% de los científicos de que la Tierra está golpeada fuertemente en su sostenibilidad y que el 50% de ese desbarajuste que hay es responsabilidad de los seres humanos. El uso racional y eficiente de energía tiene una trascendencia que va más allá del valor económico. Porque es de responsabilidad con el planeta, con el ambiente. En la medida en que se está derrochando energía, estamos afectando a las futuras generaciones. Por otro lado, en la medida en que así se tenga el recurso para pagar, o peor aún, cuando no está el recurso, pero se hacen conexiones de forma ilegal, estamos afectando a la sociedad, impactando todo el sector energético colombiano porque se requiere instalar mayores plantas de generación, incrementar la inversión en líneas de transmisión, en la red de distribución, y eso no es bueno para nadie. Misión 1. El planeta y el uso racional de la energía eléctrica.
cumplida. Misión 2. Es ser responsable con el uso racional de la energía eléctrica. ESA, como encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en una porción del territorio colombiano, ha puesto en marcha importantes proyectos, acciones, estrategias y campañas con las que busca que sus grupos de interés tomen conciencia y se involucren en una nueva cultura URE, uso racional de la energía eléctrica. Y ese tema del URE, pues nosotros lo enfocamos bajo la perspectiva de crear conciencia y en la necesidad sobre el cuidado del medio ambiente. El consumo exagerado de energía eléctrica afecta los recursos que mantienen la vida en el planeta. Una nueva conciencia sobre el tema es el primer paso y una nueva forma muy importante de contribuir al cuidado y preservación del hogar de la humanidad por miles de años. Para ESA, hacer uso racional de la energía busca que los recursos y la energía eléctrica se consuman de manera eficiente. Por eso, toda la actividad de la empresa está orientada a esta causa. De URE y otras campañas y estrategias con las que ESA nos ayuda en la misión de hacer un uso inteligente de la energía eléctrica, conoceremos más al regreso. Ahorrar energía es ahorrar dinero. Al disminuir el consumo de energía, también se disminuye el valor de la factura. Utilice bombillos ahorradores de energía. Iluminan mejor, duran más, no contaminan el medio ambiente y usted gasta menos dinero. Aproveche al máximo la luz solar en la oficina. Es gratis y saludable. Pinte las paredes y techos de su oficina con colores claros. Esto le permitirá mayor luminosidad. Si usted tiene que retirarse a una reunión o va a salir a un descanso, no olvide apagar sus aparatos eléctricos mientras se ausenta. Hacer uso racional de la energía en la oficina es ahorrar con buena energía para todos. En nuestro programa de hoy estamos alcanzando un objetivo muy importante: aprender sobre el uso racional de energía eléctrica. Y para eso es necesario cumplir con tres misiones. Ya pasamos la primera, relacionada con nuestro planeta. Estamos en la segunda de ellas, donde conoceremos las formas como ESA se compromete con el uso racional de la energía eléctrica, también conocido como URE. URE es un programa que sus siglas traducen uso racional de la energía. Y son programas dirigidos a educar a la gente, a concientizarla de que la energía eléctrica no hay que usarla en forma desmedida, sino hay que usarla en forma inteligentemente, en forma racional, tal como su mismo nombre lo indica. Los esfuerzos de ESA por generar una nueva cultura hacia el uso racional de energía eléctrica se orientan a diferentes frentes y grupos de interés, razón por la cual los colaboradores ESA se encargan, a través del área de educación al cliente, de llegar con estrategias y campañas que buscan mejorar la calidad y condiciones del servicio, pero sobre todo, concientizar en la importancia del ahorro de la energía eléctrica. De esta manera, identificamos las acciones que nos llevan a cumplir con nuestra misión número 2. La diferencia que hace este grupo es la facilidad con que puede llegar a todas las personas para que de una manera
o de un vocabulario entendible puedan conocer temas en cuanto a uso eficiente, en cuanto a factura, en cuanto a derechos y deberes, en cuanto a los cuidados en el servicio de energía eléctrica, en cuanto a cómo presentar una reclamación ante la ESA. Entonces, eso es un valor agregado que tiene el grupo de profesionales que conforman estos momentos educación. Que la empresa no solamente tenga una oficina para atender lo que por normatividad nos toca, sino tener unos medios de contacto, de comunicación, como el de educación al cliente, que nos permite llegar al centro de lo que son las organizaciones comunitarias, como las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, los líderes comunales, de pronto algunos sectores de las administraciones municipales. Es generar unos canales de comunicación de pronto que sean más personalizados, donde logremos entendernos, generar compromisos y capacitar. El tema de uso eficiente de energía realmente está en todos los programas de educación al cliente porque es, por normatividad, es una ley. Es el programa bandera, es utilizado en todos los aspectos. El uso racional no está solamente en ir a dar consejos de cómo ahorrar energía, hace también parte el componente técnico, hace también el componente de cultura. Es un programa líder que se desarrolla en todos los programas de educación. Sembrar la semilla de la racionalidad en el uso de recursos y de servicios como la energía eléctrica en las futuras generaciones de clientes y usuarios es una de las estrategias que ESA pone en marcha para llegar a los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de su zona de influencia. Estas actividades dan excelentes y satisfactorios resultados. La idea es siempre integrarnos con la comunidad. Estamos desarrollando actividades no solo para la parte adulta, sino también generando desde los niños todo ese conocimiento que tenemos y que debemos transmitirlo, y realmente pues son los niños quienes llegan más a sus familias, a sus padres. Entonces la idea es empezar por ellos. En estos eventos lo que se busca es que le llegue el mensaje a cada una de las personas y que igualmente ellos lo maximicen al interior de sus hogares. Importantísimo el mensaje que se llevaron las personas sobre cómo hacer uso eficiente y racional de energía, de manera que estamos ayudando a la conservación del planeta y de igual manera ayudar al ahorro del presupuesto familiar. Para ESA, un servicio de energía eléctrica óptimo, seguro y de calidad no solo está representado en infraestructura técnica, también es bienestar para las familias y desarrollo para la región, pero fundamentalmente es protección de los recursos naturales. ESA nos hace un acompañamiento mensual, nos está monitoreando. El consumo nuestro nos está explicando por qué en algún mes subió, por qué en otro mes nos cambiaron los consumos. Entonces, sobre todo es ese acompañamiento, que nos den explicación, asuman la responsabilidad en un momento dado cuando se nos va la energía. Ellos están atentos a restablecernos y a tenernos prioridad en el consumo y en el ahorro de energía. Todas estas jornadas pedagógicas, en este caso que tiene que ver con el ahorro de energía, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque los niños, precisamente los niños, le enseñan. Los niños, en medio de sus pocos conocimientos, sin embargo, ellos como que siempre le están recordando a los adultos de lo importante que es, mire, papi o mami, acuérdese, si uno empieza, por ejemplo, a malgastar la energía, el niño tiene ese don, hablándolo así de alguna manera, que el niño se recuerda, mire lo que nos dijeron en la charla, vea que hay que ahorrar la energía, que esto, ¿sí? Entonces, por medio, digamos, de ese conocimiento que arranca así desde los niños, es muy importante para que los adultos, pues, podamos como que empezar a ser conscientes, ¿sí?, del ahorro de energía.
Contar con conexiones legales y seguras, conocer el consumo de los electrodomésticos y aparatos eléctricos y tomar medidas de ahorro no son solo elementos útiles a la hora de ahorrar, también es la forma como se aporta al cuidado del planeta. En los pasos para cumplir esta misión, donde ESA es responsable con el uso racional de la energía eléctrica, nos encontramos con un tema que ya hemos abordado en otros capítulos de nuestro programa. Se trata de buena energía para todos. Buena energía para todos está orientado sobre todo a disminuir las pérdidas de energía, pero su componente social y las metas que cumple lo llevan a ser un gran aliado en el uso racional del servicio. Nuestra principal misión acá desde gestión social es realizarles todo el tema de psicoeducación a los usuarios a través de talleres SURE, enseñándolos a ahorrar energía, enseñándoles a tener conciencia del consumo, explicándoles también todos los procesos técnicos. Desde la parte técnica, el principal objetivo, ¿sí?, es ya normalizarlos y pues ya que cada uno quede conectado a la nueva red de energía, la nueva red trenzada. A nosotros como empresa no nos interesa que de pronto un contador marque muchísimo. Lo que nos interesa es que marque lo que realmente está consumiendo y que la gente tenga autorregulación en ese sentido, para que pague realmente lo que deba, lo que necesite. Ahora nuestra misión nos lleva a conocer otro importante programa que ESA ha puesto en marcha, no solo para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica, sino que ha resultado ser un ejercicio cotidiano y real del uso racional de energía eléctrica. Se trata de la energía prepago. Recordemos que energía prepago utiliza medidores especiales que funcionan con recargas y que el usuario consume de acuerdo a sus posibilidades económicas. Toda esa interacción que el cliente entiende, porque es un idioma muy fácil, muy didáctico, que le presenta el display, permite que empiecen a hacer esa reducción de consumo innecesario, porque empiezan a controlar los electrodomésticos que no están usando, que para que la recarga le dure un poquito más. Empiezan a buscar las horas, las estrategias para que las recargas no se agoten rápidamente. Entonces ahí es donde empieza a reducirse el consumo y a hacer uso eficiente de la energía. En todos los procesos que involucran los negocios de los que se ocupa ESA, crear una nueva cultura del uso del recurso implica, entre otros, la optimización, modernización y educación a sus clientes y usuarios. ESA no se detiene en su gran propósito de brindar bienestar, por eso cada vez son más las estrategias, acciones y programas que se implementan. Misión 2. ESA responsable con el uso racional de la energía eléctrica. Cumplida. De la forma como cambiamos hábitos y ponemos en práctica los nuevos conocimientos sobre el uso racional de energía, hablaremos al regreso, cuando nos enfrentemos a la tercera misión de este programa. ¿Sabe a cuántos bombillos de 100 vatios equivale tener encendidos sus electrodomésticos durante una hora? Aire acondicionado, 2.200 vatios equivalen a 22 bombillos encendidos. Estufa eléctrica, 1.200 vatios equivale a tener 12 bombillos encendidos. Plancha, 1.000 vatios es igual a tener 10 bombillos encendidos. Lavadora, 750 vatios que equivale a 7.5 bombillos encendidos. Computador, 600 vatios, que es igual a tener 6 bombillos encendidos. Nevera, 250 vatios, que equivale a tener 2.5 bombillos encendidos. Televisor, 150 vatios, igual a tener 1.5 bombillos encendidos. Ventilador patón, 300 vatios, que equivale a tener 3 bombillos encendidos.
Haga cuenta si use la energía eléctrica de forma responsable. Eso es buena energía para todos. Actividades muy educativas y a la vez recreativas, donde los niños han podido hoy aprender cosas nuevas referente a lo que es el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y en sí lo que es la energía eléctrica. Cada niño se va a llevar cositas que le van a quedar en cada uno, van a llevar ese mensaje, creo que lo van a impartir también a casa, porque a través de los videos, de las actividades que se dieron, cada niño se va a llevar muchos conocimientos sobre lo que es el cuidado, el mantenimiento de la energía y las diferentes formas de utilizarla. Felicito a la empresa ESA por estas campañas que hacen, porque aparte de que son dinámicas, son pedagógicas. Así es que aprenden los niños con este tipo de actividades, más que en un salón de clase, el tipo de actividades pedagógicas lúdicas. Hasta el momento hemos cumplido dos misiones en el gran propósito de aprender sobre el uso racional de la energía eléctrica. En la primera supimos la razón por la que el uso inadecuado del servicio impacta en el bienestar del planeta. En la segunda recordamos algunas de las campañas y programas que ESA ha puesto en marcha para promover nuevos hábitos a la hora de consumir energía eléctrica. Es el momento de iniciar la misión número 3, para saber cómo cambiamos nuestros hábitos y nos convertimos en usuarios racionales de la energía eléctrica. Misión 3. Cambio de hábitos en el uso de energía eléctrica. La implementación de nuevos y mejores hábitos de consumo de energía eléctrica impactan directa y positivamente la economía y seguridad de los usuarios. Al final, menores costos en la facturación y tranquilidad al poner en funcionamiento los equipos eléctricos comprueban que tomar medidas vale la pena. Aprendí cosas que uno las pasa sin darse uno cuenta y de verdad que consume más luz. Entonces, para mí es muy agradable, los felicito que hagan estos programas y aprendí cosas buenas. Uno deja conectado y cree que no está gastando corriente y sí está gastando. Pequeños cambios que van desde utilizar al máximo la luz día durante las actividades cotidianas, desconectar cargadores, electrodomésticos y en general cualquier aparato eléctrico que no esté en uso, y cambiar las bombillas incandescentes por ahorradoras, se convierten en los grandes aportes al ahorro de energía y a la conservación de los recursos naturales. El primer llamado es a utilizar recursos energéticos alternativos, diferentes a los recursos fósiles, que son los que generan, digamos, un impacto más grande en el medio ambiente. Y pues los primeros recursos alternativos que estamos explorando y que debemos explorarlos es el recurso solar y el recurso eólico. Sí, el uso adecuado de la energía, el no malgastarla. El utilizar lo que necesitamos y aprovechar sobre todo lo que tenemos, ¿no? Sobre todo que Bucaramanga tiene un potencial energético solar muy grande, es una ciudad con una capacidad de desarrollo de energía solar inmensa, o sea, tenemos una gran ventaja, la radiación solar nuestra es muy buena. En los hogares, en los lugares de trabajo, en los lugares públicos, como usuarios del servicio de energía eléctrica, debemos estar atentos de las situaciones donde se pueda estar haciendo uso inadecuado o excesivo de la energía eléctrica y convertirnos en multiplicadores del mensaje sobre los cambios de conducta al respecto.
Hemos implementado una serie de estrategias que nos ayudan tanto a nivel interno y externo en nuestros hogares a implementar medidas para hacer un uso racional y eficiente de la energía. ¿Cómo lo hacemos? A través del sistema de altavoz, al mediodía y al finalizar la jornada laboral, todos los colaboradores escuchan unos mensajes que son alusivos para apagar el computador, desconectar los cargadores y así nosotros poder contribuir de una manera más oportuna con el uso racional de la energía y con el medio ambiente. Aprender a manejar lo que es la nevera, tratar de no abrirla tantas veces en el día. Y también tratar de desconectar los aparatos eléctricos en la noche para evitar también cosas más peligrosas en el futuro. Yo uso racionalmente la energía. Sí, entonces ahora yo uso racionalmente la energía. Luego de saber cómo nuestras acciones específicas en el uso de energía eléctrica afectan al planeta y de conocer los pequeños aportes cotidianos que pueden cambiar nuestros hábitos, convertirnos en usuarios racionales de la energía eléctrica es una decisión inaplazable. Señora Gladys, en este caso yo veo que el televisor... Misión 3. Cambio de hábitos en el uso de energía eléctrica. Cumplida. Los trabajadores de las alturas, los encargados de hacer que el servicio de energía eléctrica sea continuo, son los protagonistas del próximo capítulo en el que acompañamos al equipo de trabajo de Línea Viva de ESA. Esa chispa que me enseña a vivir con claridad.